La comunidad internacional sigue presionando al gobierno de Nicaragua para parar la represión y retomar el diálogo nacional, según el expresidente de Hagamos Democracia. Lo que estamos viendo es un clamor ya mundial, ¿verdad? Porque tanto la OEA como Naciones Unidas, ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esta reunión donde escucharon de la propia voz de nicaragüenses que son testigos de lo que está ocurriendo aquí en Nicaragua, toda la represión que ha desatado el gobierno de una manera desproporcionada y cómo a su vez están criminalizando un derecho ciudadano que le da la Constitución a todos los nicaragüenses, que es el derecho de congregarse, de manifestarse, de marchar, de movilizarse. Eso es un derecho constitucional y aquí un director de policía, que es una institución que no es la Asamblea Nacional, que es la que tiene potestad de modificar la Constitución, un director de policía está penalizando un derecho que tienen los ciudadanos, está criminalizando y acusando de que va a meter preso a todo el que se manifieste y que marche, cuando en realidad debiera de estar buscando cómo proteger a los nicaragüenses, porque esa es la función de la policía. Las fuertes sanciones económicas que se preparan de parte de Estados Unidos contra Nicaragua servirán también para presionar al gobierno y parar la violencia que vive el país. Va a manifestar como se está haciendo a través de medidas económicas. Ya tenemos en la puerta, en unos días más, aquí va a venir una sanción severa cuando se apruebe el NICA Act. Y cuando se apruebe la ley de Bob Menéndez contra el peligro que da lo que es el desenfreno, el robo, lo malo que hacen los funcionarios, que eso va a penalizarse. Y al penalizarse, aquí vamos a ver sanciones tremendas que va a provocar de que muchos de los recursos de los organismos financieros internacionales no puedan entrar al país. Daliano Caña, Noticias 12.